Moltes gràcies, Laura. I ara canviem totalment de disciplina perquè anem a parlar de karate. I ho fem perquè hi ha un badaloní que es diu Manuel González Ibáñez, que ha estat proclamat campió d'Espanya, veterà de karate, en una competició que s'ha fet en concret a la Manga del Mar Menor. Això va ser a principis d'abril. I, de fet, González practica karate des de fa, vaja, des que té 13 anys, des que va veure Bruce Lee, que després en parlarem al cinema. Avui ens acompanya Manuel González, que a més ve acompanyat d'un alumne seu, que és l'Antoni Girard. Molt bona tarda a tots dos. Bona tarda. Hola, bona tarda. Com esteu? Bé? Bien, aquí dispuestos a pasar un ratito con vosotros. Aquí tenim aquesta medalla que aconseguia el Manuel González en aquests campionats d'Espanya. De fet, tenim una fotografia del moment en què li pengen aquesta fotografia al Manuel. Mira, aquí es veu la medalla que ha aconseguit en aquests campionats de veterans. Mira, aquest és el moment en què el Manuel González rebia aquesta medalla en un campionat de veterans. Que veterans, a partir de quan es considera, Manuel? Bueno, hay tres categorías de veterano. Primero tengo que hacer una observación. Es la Copa de España. El sí. Campeonato de España se hará el mes que viene. Es la... La Copa. Copa ah, de España. La Copa de España. Es como sí. El fútbol, digamos. Sí, está la Copa y el Campeonato. Vale, esto es la Copa de España. La Copa de España de estilos. Entonces el karate se divide en diferentes estilos y nuestro estilo es Goju-Ryu. 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 Hay diferentes estilos de karate, una infinidad, y dentro de nuestro estilo, que es el Goju-Ryu, era la Copa de España de este estilo y de otros estilos también. ¿Y en qué consiste esto del Goju-Ryu? El Goju-Ryu es un estilo que su nacimiento es de Okinawa. Hay diferentes ciudades, en cada ciudad se trabaja de una forma diferente, depende de su idiosincrasia. Está la ciudad de Shuri, la ciudad de Naha, la ciudad de Tomari, y nuestro estilo viene de la ciudad de Naha. Por eso viene Naha-te, que es la mano de Naha, cuidando lo que es el karate, cuidando con tu mano esa ciudad, el Naha-te. Ahora estem veient imatges de Manuel justamente en esta competición, ¿sí? ¿Lo digo bien? Sí. Esto fue en esta competición en la Manga del Mar Menor. Que, ¿cómo fue la experiencia, Manuel? Este es el kata Super Impei, significa ¿sí? Número 108. Tiene diferentes simbologías este número. Sería una infinidad comentártelo todo. Pero la verdad es que la final fue muy disputada, así como la primera y la segunda vuelta fue holgada. La final fue muy disputada con un competidor que ya conocía de hace tiempo, de otros eventos, y tuve que darlo, vamos, el todo por el todo. El todo por el todo. Y me has preguntado antes el tema de las edades. Hay tres categorías de veteranos, hay hasta 49, luego ya de, 40, de 50 a 59, que yo ya me despedía porque ya cumplo 60, y el año que viene ya será de 60 y hacia adelante. Y la pregunta es muy tópica, pero con 60 años se debe notar o no se nota. Se nota que cada vez estás mejor. ¿Sí? Sí, porque el karate es salud. Si tú te dedicas al deporte como competición y dedicas el deporte como salud, ambas dos te ayudan a mejorar. Entonces, si tú lo haces bien, estás mejor. Si tú el deporte lo haces mal, estás peor. El Manuel ve acompanyat de l'Antoni Girard. Antoni, bona tarda. Hola, que ets alumne. Sí. Tu des de quan vas decidir posar-te això de fer karate? Jo karate vaig fer de primer a segon de primària, després dels 16 als 19 anys i després ja quan de 35 fins ara. I que farà uns, en total, en global, 14 anys més o menys. 14 anys que... Fent karate, practiquen karate. Que practiques karate. I què és el que t'agrada del karate? Pues la forma de vida, el respecte, la humilitat i aprendre't a defendre't. Clar, això és una part molt important, aquesta part espiritual, Manuel, que hi té el karate, més enllà de l'exercici, no? Més enllà de l'autodefensa, que suposo una de les motivacions principals, però aquesta part espiritual del karate és important, també. Bueno, es un compendio de muchas cosas. Por ejemplo, hablando de Tony, es el representante de la escuela que llamamos Uchidesi. Es el que protege todo el entorno, lo que se ve y lo que no se ve. A partir de ahí viene todo lo demás. Es el saludo al entrar, el saludo al salir, el respeto, todo lo que es los protocolos de comportamiento y la formación. El Manuel ens farà una petita demostració del que és aquesta disciplina del... Com es diu? Goju-Ryu? Goju-Ryu. Goju-Ryu. Significa duro y suave. Duro y suave, mira. Ideal para toda la vida. Duro y suave, como si fuera una técnica de sexo, casi, ¿no? Però abans... Abans, deixa'm que posi un vídeo de... Creo que és de la marca que patrocina un poco, porque es espectacular este vídeo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Alguien se podría pensar que estáis a punto de robar esos coches, no es el caso. Sí, son coches duros y resistentes, como se puede comprobar. Esto es en las Guixeras, aquí sí. Donde yo trabajo, somos fabricantes de vehículos eléctricos 100%,
Y bueno, nos están ayudando un poquito pues, a todo el tema de los viajes, todo lo que es la indumentaria deportiva, en fin, la colaboración de un sponsor que en este tipo de deporte, arte marcial, brilla por su ausencia y nosotros tenemos la suerte de, al menos... Muy difícil encontrar patrocinadores, ¿no?, que os ayuden en este tipo de competiciones. Sí, es difícil. Las marcas se mueven pues, por televisión, pues, por este tema de publicidad. Y claro, la verdad es que el karate, pues este tema no lo toca mucho. Manuel, cuéntame qué vais a, o si queréis, hacer una demostración del qué es este tipo de karate. Vale. Y así también pues entendemos un poco en qué consiste esta disciplina. He cogido tres bloques. El primer bloque es un trabajo que se llama kakie, significa envolver, un trabajo duro y suave, como decía la palabra Goyo Ryu. Y haré tres demostraciones muy sencillitas. Lo explico ahora y así ya lo hacemos todo el tirón. ¿Nos puedes ir contando mientras Perfecto. Lo haces? Sí, y así entenderemos mejor. Es un trabajo en distancia corta y a partir de aquí sale todo. ¿Mm? Es un trabajo de empujamos, vamos absorbiendo, va trabajando la respiración. Momento cuando notas el punto débil, golpeas. Vale, cogemos y rompes la distancia y seguimos trabajando. Cuando ves el momento, vienes por aquí, coges y luxas. Y podemos hacer infinidad de trabajos. Vienes aquí. Madre de Dios. Y golpeas aquí. Tienes que buscar el momento de debilidad. Uh-huh. Y hay infinidad de trabajos para este tipo de ejercicio. Vale. ¿Hay otra más? ¿Otra más? Ahora, los katas significa forma. Sí, explica qué es eso de las katas, porque mucha gente no entiende el significado. La kata es kata o el kata, se puede decir de las dos maneras. Dijéramos, es un trabajo para uno mismo. Puedes hacerlo rápido, lo puedes hacer lento y siempre es diferente. Es un trabajo en el que trabajas orientación en el espacio, trabajas la potencia, trabajas la velocidad, las tensiones, mejora la respiración. Es un trabajo muy completo y dependiendo de la intensidad en que tú lo ejecutes, mejoras unos aspectos o mejoras otros. En karate se suele trabajar mucho la velocidad, la potencia, ¿no?, lo que es el contacto y el impacto. Pero, como te decía antes, si lo haces con salud, puedes trabajarlo tipo tai chi, porque todo viene del mismo sitio. ¿Y un ejemplo de kata, por ejemplo? Lo tengo preparado para el final. Ah, como tú quieras. Ahora haremos el significado de uno de los katas, que el kata se llama Suparinpei, se llama Sanseru, número 36. Todos los katas tienen, prácticamente la mayoría, simbología con números, y el significado sería este. Vale. Y ahora lo que podemos hacer es... Madre mía, ¿y no os hacéis daño haciendo eso? A ver, no te das cuenta. Parte del ejercicio. Tú imagínate un futbolista, cuando le dan una patada, muchos se quejan y otros no. Realmente el dolor viene después. En el momento, la adrenalina hace que tú no... O sea, mañana no os podéis mover, digamos. Yo creo que sí. Lo comprobamos y venimos mañana otra vez. Venga, ¿con qué acabamos, Manuel? Pues voy a hacer una especie de, para que nos entendamos, un pupurrí. Sí. Son tres inicios de tres katas. Empezaré con el kata de la final, que es Suparinpei. Continúo con un kata que se llama Kurunfa. Y finalizaremos con un kata que se llama Sepai. Vale. Pero son tres trocitos pequeños. Venga. Lo hago con toda la ceremonia, ¿vale? Sí, sí, tú mismo. Muy bien. Pues ya está. No, muchas gracias. Esto es lo que hiciste en esta final, ¿verdad? Lo que hice en la final fue... Esto parece que no, pero esto cansa. El inicio... Que no está escrito, ¿no? Que es el kata Suparinpei y es bastante más largo. He hecho pues, un pupurrí. Manuel González, muchas gracias. Muy bien. Gracias a vosotros.
que tiene mucho mérito haberla conseguido, como dijimos, a la edad de casi 60 años, sí. Esta Copa de España, que ha ganado este badaloní. Y recordemos que si la gente quiere aprender cómo funciona el karate, pueden hacerlo, ¿no? Sí, de hecho estoy al lado del trabajo donde yo estoy. Las guiseras, ¿verdad? Me decía. Las guiseras, pues nada, a 50 metros está el gimnasio Osmios, que ahí he podido practicar, me han dejado las instalaciones para poder practicar. ¿Dónde está la cámara? Saludamos a la 4, creo que es la teva, ¿no? Sí. Compañes, la 4. Saludamos a Raquel, por habernos dejado entrenar al grupito de karate unos días allí. Doncs Manuel y Antoni, muchas gracias por venir fins aquí y ser tan generosos para hacernos esta demostración. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. Venga, os saludamos todos así, gracias. Claro que sí. Y nosotros...